Laudetur Jesus Christus, alabado sea Jesucristo, aquí transmite Vatican Media y Radio Vaticano. Amigos oyentes desde la Ciudad del Vaticano, reciban un saludo cordial de quien les habla, María Fernanda Bernasconi, hoy ante los micrófonos, con Sofía Lobos en la redacción y la asistencia técnica de Mario Scatón. Compartiremos con ustedes este lunes 25 de enero la transmisión extraordinaria desde la Basílica de San Pablo Extramuros de las segundas vísperas de clausura de la 54ª Semana de Oración por la Unidad de los Cristianos en la solemnidad de la conversión de San Pablo, que presidirá en nombre del Santo Padre el Cardenal Kurt Koch, presidente del Pontificio Consejo para la Promoción de la Unidad de los Cristianos, puesto que el Papa, como hemos informado, no podrá hacerlo a causa de la ciática que padece. Mientras se despliega la procesión de la celebración que tendrá lugar dentro de unos dos minutos, aprovechamos estos momentos para saludar a las emisoras que retransmiten esta señal por radio y televisión y a quienes nos siguen a través de Vatican News en español, de Facebook y del canal de YouTube en nuestro idioma Vatican Es. Entre las numerosas emisoras que hoy están conectadas con nosotros, saludamos de los Estados Unidos de América a Radio Paz de Miami, Santa Teresita Radio y Radio Inmaculada e Inmaculada TV, Radio Luz de El Salvador, Radio Marién en Dajabón de República Dominicana, Radio San Camilo de Perú, Radio La Voz de María de Guayaquil, Ecuador, Radio María de Panamá, y de España, Setel Montevideo de Alicante, Radio Televisión Diocesana de Toledo, Popular TV de Cantabria y Popular TV de Murcia, además de EWTN TV y de ESNE TV El Sembrador. Hoy en la conversión de San Pablo concluye la Semana de Oración por la Unidad de los Cristianos que había iniciado el pasado 18 de enero, cuyo lema ha sido este año: permanezcan en mi amor y darán fruto en abundancia. Palabras de Jesús a sus discípulos. Y el Papa Francisco esta tarde publicó en su cuenta oficial de Twitter @pontifex: deseo dar las gracias a todos los que han rezado esta semana y seguirán rezando por la unidad de los cristianos. Se trata, como hemos dicho, de las segundas vísperas de clausura de la 54ª Semana de Oración por la Unidad de los Cristianos en la solemnidad de la conversión de San Pablo en la Basílica Romana de San Pablo Extramuros. O Dio, vieni a salvarmi. Signore, vieni presto in mio aiuto. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo. Come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Alleluia. Amen.
Escuchamos el himno que entona la Schola Cantorum, que la Iglesia proclame unánimemente el glorioso triunfo de Pablo, de su propio enemigo el Señor le hizo admirablemente su apóstol. Ardiendo por sus llamas, trabajó por el nombre de Cristo, ardió por él sin reparos, predicando el amor de Cristo. Oh gran destino de Pablo, subió hasta el tercer cielo, escuchó las palabras del misterio que nadie se atreve a repetir. Al esparcir las semillas de la palabra, las cosechas crecen exuberantes. Así las cosechas de las buenas obras llenan los graneros del cielo. La Schola canta como una lámpara brillante, con sus rayos invade la tierra, aleja las tinieblas del error para que solo reine la verdad. Toda la gloria asciende a Cristo con el Padre y el Espíritu Santo que ha ofrecido a las naciones una copa de elección tan espléndida. Fulgito.
esta antífona se salmodia, me glorifico en mi debilidad para que el poder de Cristo habite en mí. Ho creduto anche quando dicevo sono troppo infelice. Ho detto con sgomento ogni uomo è inganno. Che cosa renderò al Signore? Con el Salmo 115, ¿qué le daré al Señor por lo que me ha dado? Alzerò il calice della salvezza e invocherò il nome del Signore. Cumpliré mis votos al Señor ante todo su pueblo. Preziosa agli occhi del Signore e la morte dei suoi fedeli. Sì, io sono il tuo... Sì, soy tu siervo, Señor, soy tu siervo, hijo de tu sierva, has roto mis cadenas. Hai spezzato le mie catene. A te offrirò sacrifici di lode e invocherò il nome del Signore. Cumpliré mis votos al Señor ante todo su pueblo. Davanti a tutto il suo popolo. Gli adri della casa del Signore, in mezzo a te Gerusalemme. Gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo. Come era nel principio e ora è sempre. O Signore, che spezzi le catene dei tuoi figli che ti invocano e confidano nella tua fedeltà. Accogli il sacrificio di lode che ti innalziamo. La tua misericordia scenda su di noi, ci liberi dall'infelicità del peccato, converta i nostri cuori all'obbedienza al Vangelo e alimenti la carità fraterna. Per Cristo nostro Signore. Amen. Prigionieri di Sion, ci
ti sembrava di sognare. Allora la nostra bocca si aprì al sorriso, la nostra lingua si sciolse. Con il Salmo 125 se recuerda e plantado Apolo regó, pero Dios dio el crecimiento, aleluya. Entonces se decía entre el pueblo, el Señor ha hecho grandes cosas por ellos. Grandi cose ha fatto il Signore per noi, ci ha colmati di gioia. El Señor nos ha colmado de alegría. Devuelve, Señor, a nuestros cautivos, se pide, como las corrientes del Negev. Al irse se va y llora, llevando la semilla para ser arrojada. Ma nel tornare viene con giubilo, portando i suoi covoni. Gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio e ora è sempre. Nuevamente he plantado, Apolo regó, pero Dios dio el crecimiento, aleluya. O Signore, che non abbandoni i tuoi figli nell'ora della prova, e li riconduci al tuo amore. Mediante la misericordia e il perdono, gradisci l'inno di ringraziamento che oggi la Chiesa eleva per le grandi cose che hai compiuto per noi. Ravviva la nostra fede in te, e non permettere che ci allontaniamo da te, per Cristo nostro Signore. Amen. En esta tercera antífona la escola canta: para mí vivir es Cristo y morir es una ganancia, mi gloria es la cruz del Señor Jesucristo. Sia Dio Padre del Signore nostro Gesù Cristo, e sia benedetti con ogni benedizione spirituale nei cieli in Cristo. In Lui ci ha scelti prima della creazione. Para encontrarnos en su presencia, santos y sin mancha en el amor. Responde la escola en este cántico que se
refiere al primer capítulo de Efesios. Por obra de Jesucristo, según el beneplácito de su voluntad. En Él tenemos la redención por su sangre, la remisión de los pecados según las riquezas de su gracia. Dio abbondantemente riversata su di noi con ogni sapienza e intelligenza, poiché Egli ci ha fatto conoscere il mistero del suo volere. El designio de recapitular en Cristo todas las cosas, tanto las del cielo como las de la tierra. De la sua benevolenza lo aveva in lui prestabilito, per realizzarlo nella pienezza dei tempi. Gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Antes de la lectura del Evangelio, la antífona reza: Para mí vivir es Cristo y morir es una ganancia. Mi gloria es la cruz del Señor Jesucristo. In quel tempo Gesù disse ai suoi discepoli: Io sono la vite vera. Lettura según San Juan, capítulo 15. Ogni tralcio che in me. Io sono la vite verdadera e mio padre è il labrador. E ogni tralcio. Toda rama che non dà frutto in me la corta. Perché porti più frutto. E todo sarmiento che dà frutto lo limpia para que dé más fruto. Ustedes ya están limpios gracias a la palabra que les he anunciado. Pero permanezcan en mí, como yo permanezco en ustedes. Un sarmiento no puede producir fruto por sí mismo si no permanece unido a la vid. Tampoco ustedes pueden producir fruto si no permanecen en mí. Yo soy la vid y ustedes los sarmientos. El que permanece en mí y yo en él, ese da mucho fruto. Pero sin mí no pueden hacer nada. Al que no permanece en mí lo tiran y se seca. Como a los sarmientos que los amontonan, se echan al fuego y se queman. Mientras ustedes permanezcan en mí y mis palabras permanezcan en ustedes, pidan lo que quieran y lo conseguirán. Mi Padre es glorificado cuando ustedes producen abundantes frutos. Entonces pasan a ser discípulos míos. Como el Padre me amó, así también los he amado yo. Permanezcan en mi amor. Si cumplen mis mandamientos, permanecerán en mi amor.
como yo he cumplido los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor. Les he dicho todas estas cosas para que mi alegría esté en ustedes y su alegría sea completa. Este es mi mandamiento, que se amen unos a otros como yo los he amado. No hay amor más grande que dar la vida por sus amigos. Y son ustedes mis amigos si cumplen lo que les he mandado. Ya no les llamo servidores, porque un servidor no sabe lo que hace su patrón. Los llamo amigos, porque les he dado a conocer todo lo que aprendí de mi Padre. Ustedes no me eligieron a mí, he sido yo quien los eligió a ustedes y los preparé para que vayan y den fruto y ese fruto permanezca. Así es como el Padre les concederá todo lo que le pidan en mi nombre. Ámense los unos a los otros, esto es lo que les mando. Sono lieto di leggere l'omelia che il Santo Padre ha preparato per noi e noi rimaniamo uniti in preghiera con il Santo Padre. Il Cardinal Koch manifiesta sua allegria per leggere l'omelia che il Papa aveva preparato. Gesù lega questa richiesta all'immagine della vita e dei tralci, l'ultima che ci offre nei Vangeli. Il Signore stesso è la vita. Permanezcan en mi amor. Jesús relaciona esta petición con la imagen de la vid y los sarmientos, la última que nos ofrece en los Evangelios. El Señor mismo es la vid verdadera, que no traiciona las expectativas, sino que permanece fiel en el amor y nunca falla, a pesar de nuestros pecados y nuestras divisiones. En esta vid que es Él, todos los bautizados estamos injertados como sarmientos, lo que significa que solo podemos crecer y dar fruto cuando estamos unidos a Jesús. Esta tarde nos fijamos en esta unidad indispensable que tiene múltiples niveles. Pensando en el árbol de la vid, podríamos imaginar la unidad formada por tres círculos concéntricos, como los de un tronco. El primer círculo, el más interno, es permanecer en Jesús. Aquí es donde comienza el camino de cada persona hacia la unidad. En la acelerada y compleja realidad actual, es fácil perder el hilo, atraídos por mil cosas. Muchos se sienten fragmentados por dentro, incapaces de encontrar un punto fijo, un orden estable en las circunstancias variables de la vida. Jesús nos muestra el secreto de la estabilidad al permanecer en Él. En el texto que hemos escuchado, repite este concepto siete veces, porque sabe que sin Él no podemos hacer nada. También nos mostró cómo hacerlo, dándonos un ejemplo. Cada día se retiraba a lugares desiertos para rezar. Necesitamos la oración como el agua para vivir. La oración personal, estar con Jesús, la adoración es lo esencial para permanecer en Él.
es el modo de poner en el corazón del Señor todo lo que habita en nuestro corazón, esperanzas y temores, alegrías y penas. Pero sobre todo, centrados en Jesús en la oración, experimentamos su amor. Y de este modo nuestra existencia toma vida, como el sarmiento toma savia del tronco. Esta es la primera unidad, nuestra integridad personal, obra de la gracia que recibimos al permanecer en Jesús. El segundo círculo es el de la unidad con los cristianos. Somos sarmientos de la misma vid. Somos vasos comunicantes. El bien y el mal que cada uno hace se derrama sobre los demás. En la vida espiritual existe una especie de ley de la dinámica. En la medida en que permanecemos en Dios, nos acercamos a los demás. Y en la medida en que nos acercamos a los demás, permanecemos en Dios. Significa que si oramos a Dios en espíritu y en verdad, surge la necesidad de amar a los demás. Y por otra parte, que si nos amamos los unos a los otros, Dios permanece en nosotros. La oración solo puede conducir al amor, de lo contrario es un ritualismo vano. De hecho, no es posible encontrarse con Jesús sin su cuerpo, formado por muchos miembros, tantos como son los bautizados. Si nuestra adoración es auténtica, creceremos en el amor por todos los que siguen a Jesús, independientemente de la comunión cristiana a la que pertenezcan. Porque aunque no sean de los nuestros, son suyos. Sin embargo, constatamos que amar a nuestros hermanos no es fácil, porque enseguida aparecen sus defectos y faltas, y nos vienen a la mente las heridas del pasado. Aquí nos ayuda la acción del Padre, que como un agricultor experto sabe bien lo que tiene que hacer. Todo sarmiento que no da fruto, lo corta. Y al que da fruto, lo poda para que dé más fruto aún. El Padre corta y poda. ¿Por qué? Porque para amar hay que despojarse de todo lo que nos desvía del camino y nos pliega sobre nosotros mismos, impidiéndonos dar fruto. Pidamos pues al Padre que nos quite los prejuicios sobre los demás y los apegos mundanos que dificultan la plena unidad con todos sus hijos. Así, purificados en el amor, sabremos poner en segundo lugar las trabas terrenales y los obstáculos del pasado que hoy nos distraen del Evangelio. El tercer círculo de la unidad, el más amplio, es toda la humanidad. Aquí podemos reflexionar sobre la acción del Espíritu Santo. En la vid, que es Cristo, Él es la savia que llega a todas partes.
Pero el Espíritu sopla donde quiere y por todos los lugares que quiere para conducirnos de nuevo a la unidad. Nos lleva a amar no solo a los que nos quieren y piensan como nosotros, sino a todos, como Jesús nos enseñó. Nos hace capaces de perdonar a nuestros enemigos y los males que nos han hecho. Nos insta a ser activos y creativos en el amor. Nos recuerda que nuestro prójimo no es solo el que comparte nuestros valores e ideas, sino que estamos llamados a ser prójimos de todos, buenos samaritanos de la humanidad vulnerable, pobre y sufriente, tan sufriente hoy en día, que yace en las calles del mundo y que Dios quiere levantar con compasión. Que el Espíritu Santo, autor de la gracia, nos ayude a vivir en la gratuidad, a amar incluso a los que no nos corresponden, porque es en el amor puro y desinteresado donde el Evangelio da sus frutos. Por los frutos reconocemos el árbol, por el amor gratuito reconocemos si pertenecemos a la vid de Jesús. El Espíritu Santo nos enseña así la concreción del amor hacia todos los hermanos y las hermanas con los que compartimos la misma humanidad, esa humanidad que Cristo unió así de manera inseparable, diciéndonos que lo encontraremos siempre en los más pobres y necesitados. Al servirles juntos, nos redescubriremos como hermanos y creceremos en la unidad. El Espíritu que renueva la faz de la tierra también nos exhorta a cuidar la casa común, a tomar decisiones audaces sobre la forma de vivir y consumir, porque lo contrario de dar fruto es la explotación y es indigno desperdiciar los preciosos recursos de los que tantos carecen. El mismo Espíritu, autor del camino ecuménico, nos ha llevado esta tarde a rezar juntos. Y mientras experimentamos la unidad que proviene de dirigirse a Dios con una sola voz, deseo agradecer a todos los que durante esta semana han rezado y seguirán rezando por la unidad de los cristianos. Saludo fraternalmente a los representantes de las iglesias y comunidades eclesiales aquí reunidas, a los jóvenes ortodoxos y ortodoxos orientales que estudian en Roma, con la ayuda del Consejo Pontificio para la promoción de la unidad de los cristianos, a los profesores y a los estudiantes del Instituto Ecuménico de Bossey, que deberían haber venido a Roma como en años anteriores, pero que no han podido hacerlo a causa de la pandemia y nos siguen a través de los medios de comunicación. Queridos hermanos y hermanas, permanezcamos unidos en Cristo. Que el Espíritu Santo, derramado en nuestros corazones, nos haga sentir hijos del Padre, hermanos y hermanas entre nosotros, hermanos y hermanas en la única familia humana. Que la Santísima Trinidad, comunión de amor, nos haga crecer en la unidad.
Era la omilía del Papa Francisco leída por el cardenal Kurt Koch. Con tutto il cuore, al cuore tue lodi, Signore. Con tutto il cuore, canto le tue lodi, Signore. Glorifico il tuo nome fra i popoli. Canto le tue lodi, Signore. Cántico evangélico. Se dice: Pablo, apóstol del Evangelio y maestro de los pueblos, reza por nosotros al Dios que te eligió. Magnificat, anima mea. Ahora la exultación del Magnificat. Mi alma engrandece al Señor y mi espíritu se alegra en Dios mi Salvador, porque ha mirado la humildad de su sierva. A partir de ahora todas las generaciones me llamarán bienaventurada. Thank you.
grandes cosas ha hecho el Omnipotente en mí. Santo es su nombre de generación en generación. Su misericordia se extiende a aquellos que lo temen. Pablo, apóstol del Evangelio y maestro de los pueblos, reza por nosotros al Dios que te eligió. Edificado sobre el fundamento de los apóstoles para formar el templo vivo de Dios, oremos con fe. Padre, tu hai voluto che gli apostoli fossero i primi. Padre, has querido que los apóstoles fueran los primeros testigos del Hijo tuyo resucitado. Concédenos a nosotros ser testigos de su resurrección. Tu che hai mandato il tuo figlio a portare il lieto annuncio ai poveri. Tú que has enviado a tu Hijo a llevar el feliz anuncio a los pobres, haz que el Evangelio sea predicado a todos los hombres. Tú que, en tu Hijo has revelado el designio de salvación para toda la gente, haz que permanezcamos siempre unidos en el amor. Hai sacrificato il tuo figlio. Ha sacrificato a tu Hijo para reconciliar al mundo contigo. Haz que todos cooperemos generosamente en tu obra de reconciliación y de paz. Has enriquecido a la Iglesia con la variedad de los dones del único Espíritu. Haz que todos los creyentes en Cristo tengan un solo corazón y una sola alma. Has constituido a Cristo Rey del Universo, elevándolo junto a ti en la gloria. Acepta en tu reino a nuestros hermanos y hermanas difuntos. Con la oración del Padre Nuestro, cantada antes de la oración conclusiva de estas segundas vísperas, en la
la solemnidad de la conversión de San Pablo desde la Basílica de San Pablo Extramuros. O Dio, che hai illuminato tutte le genti con la parola dell'Apostolo Paolo, oh Dios, que has iluminado a toda la gente con la palabra del apóstol Pablo, concédenos también a nosotros, hoy recordamos su conversión, caminar siempre hacia ti y ser testigos de tu verdad. Per il nostro Signore Gesù Cristo, tuo Figlio, che è Dio e vive e regna con te, nell'unità dello Spirito Santo, per tutti i secoli dei secoli. Amen. Il Signore sia con voi. E con il tuo spirito. Sia benedetto il nome del Signore. Ora e sempre. Il nostro aiuto è nel nome del Signore. Egli ha fatto cielo e terra. Vi benedica Dio Onnipotente, Padre e Figlio e Spirito Santo. Amen. El diácono invita a retirarse en paz, dando gracias a Dios. Acaban de concluir entonces las segundas vísperas. En la solemnidad de la conversión de San Pablo, presidida en nombre del Papa Francisco por el Cardenal Kurt Koch, presidente del Consejo Pontificio para la Promoción de la Unidad de los Cristianos, precisamente en el día en que concluye la Semana de Oración por la Unidad de los Cristianos de este año. Nuevamente, un agradecimiento a las emisoras que se han conectado esta tarde con nosotros de los Estados Unidos, Radio Paz de Miami, Santa Teresita Radio y Radio Inmaculada e Inmaculada TV, Radio Luz de El Salvador, Radio Marién en Dajabón de República Dominicana, Radio San Camilo de Perú, Radio La Voz de María de Guayaquil, Ecuador y Radio María de Panamá. Y de España han estado con nosotros Etel Montevé de Alicante, Radio Televisión Diocesana de Toledo, Popular TV de Cantabria y Popular TV de Murcia, además de EWTN TV y ESNE TV. Amigos oyentes, el Cardenal Kurt Koch leyó la homilía que el Santo Padre Francisco había preparado para esta ocasión, en la que el Papa recuerda que Jesús relaciona la petición de permanecer en su amor con la imagen de la vid y los sarmientos. E invitó a pedir al Padre que nos quite los prejuicios sobre los demás y los apegos mundanos
que dificultan la plena unidad con todos sus hijos. Con esta última frase de la homilía del Papa leída por el Cardenal Kurkoch, nos despedimos de esta transmisión extraordinaria. Que tengan muy buenas tardes. Laudetur Jesus Christus, alabado sea Jesucristo.